Bueno, bienvenidos a Florida Hípica. Aquí nos acompaña Eloy Bielma y Edgar Villa. Nos estarán acompañando y nos indicarán los pronósticos para esta tarde en la Breeders' Cup. Comencemos, Eloy. Cuéntanos un poco de la... Buenos días en los actuales momentos, por supuesto, la Breeders' Cup en la tarde de hoy y en el día de hoy, correctamente. Damos gracias a todos, gracias a Dios por este programa que inicia en el día de hoy. Evidentemente vamos con los pronósticos. La primera prueba de la Breeders' Cup, la cuarta competencia, es la Philhar Spring, una competencia que se disputará en 7 furlones, 1400 metros, donde luce grande la yegua Gamine. Es una competencia de Serengeti Express. Va a su última presentación, es la velocidad de la prueba. Cinco, y un detalle interesante, ningún ejemplar en velocidad ha ganado extremo a extremo esta competencia, así que Serengeti Express la tendrá en contra de lo suyo, así que nos quedamos con Gamine. Bueno, me parece muy bien a Eloy. Ahí vemos la participación de Ganilet como... Ahí vemos a Gamine, sí, Gamine. Es correcto, en la competencia sí, que se realizaron, ahí va Gamine adelante, Swiss Skydiver avanzando por la parte externa de la pista. Y bueno, son dos ejemplares que van a participar hoy en las competencias de Breeders' Cup. Muy importante. Así que bueno, esa fue la información que tenemos para la cuarta competencia de la Breeders' Cup hoy, posteriormente la quinta. Estamos viendo en sus pantallas. La competencia quinta es la Tour Spring, una competencia que se correrá en 1100 metros. La lógica de la competencia es el ejemplar Leinster, desde mi punto de vista, en esta Tour Spring. Tendrá grandes rivales como Imprimis y Front Runner Defeat, los ejemplares 4 y 3, 3 y 4. Sin embargo, el 7, evidentemente, desde mi punto de vista, es el ejemplar que mayor oportunidad tiene para obtener la victoria en esta competencia Tour Spring. Cuéntame un poco. ¿Qué te parece Imprimis, que va con Ira Ortiz, que supuestamente dice que está en muy buena forma y que viene de llegar muy cerca en el grado 3? Bueno, Imprimis es un ejemplar con mucha calidad para esta prueba. Evidentemente está entre los 3 ejemplares con mayor oportunidad del triunfo. Como les decía anteriormente, repito, considero que el 7 al Leinster es el principal candidato a la victoria en esta Tour Spring. Y por supuesto, el conducido era el campeón. Bueno, todavía no hemos llegado a ese final, pero consideramos que va a ser el campeón de este año nuevamente. Sí, señor. El jinete Jairo Ortiz con Imprimis. Mucho cuidado con todos los ejemplares. 7, 4 y 3 nuestra selección. Seguimos entonces. Vamos con el Big Ass Fan Dirt Mile. Bueno, la Dirt Mile, una competencia que se disputará en una milla, como su nombre lo dice, la Dirt Mile, en 1600 metros, en competencia de grado 1, donde evidentemente, desde mi punto de vista, un ejemplar Complexity ganó bastante bien. Ahora con José Ortiz en sus lomos, será el candidato a la victoria. Tenemos grandes rivales como lo son el 5 Nick Snookow y el número 1 Art Collector. Tendremos entonces esos 3 ejemplares con mayor posibilidad de triunfo. Considero que el 10 va a ser el principal candidato a la victoria y como a tal se los hago saber, ejemplar Complexity, número 10, ganó muy bien en su más reciente. Aunque aquí de todas maneras estaremos ligándola nuestro titular de Jesús Team. Por supuesto, que esperemos que haga una tremenda carrera. Sentimentalmente vamos a estar todos respaldándonos y estar con él. Así mismo es. Así será. Bueno, excelente. Bueno, si quieres, bueno, me permite... Sí, cómo no, ahora sí. Oye, ¿ah? David, comenzar desde la séptima prueba. Correcto. En esta Breeders, esta fiesta magna que tendremos hoy en Kineland. Yo voy a estar en esta competencia con 3 ejemplares. Mi Mary, ayer ya Luis Saez ganó su primera carrera de Breeders y creo que hoy va a ser muy importante pues sus actuaciones y creo que va a conseguir más de un triunfo. Así es que Mi Mary, la número 4, y voy a acompañar con el 6, Rushing Fall, su enemiga que se la ganó en su última competencia, y la Terebellum, la del Dolphin, que está con Lanfranco de Torre. Pues, vamos rápidamente. Sorpresa. Así es que ahí tienen, pues. Vamos rápidamente 6, a pasar con la Sprint, la grado 1, para que nos dejes tus comentarios. La Sprint, bueno, aquí voy a estar con Yupong. No voy a buscarle la caída a una yegua que, a un caballo que no ha perdido aún. 4 victorias y mientras más corre, más se hace caballo y creo que este no pierde. El número 10, Yupong. Yupong. Bueno, yo difiero un poquito de eso, pero la competencia es bastante difícil, muy complicada. ¿Verdad? Y voy a estar con el número 11, Diamond Ups.
No voy a hacer que resuelta la situación, les tenga la victoria sobre Yupong, que es el gran favorito. Yo aquí también tengo. El mejor entrenador en tierra, el mejor entrenador en corto, y ahí tienen. Vamos bueno, yo les voy a dar la mía, mi línea, que va a ser CZ Rocket, que bueno, también ha estado corriendo muy CZ buena Rocket, forma. Yupong, entonces Diamond Ups. Por eso que la prueba es difícil en esta competencia que es la Spring, en $2,000,000 en esa prueba. ¿Qué nos cuentas de la otra? Seguimos entonces en la novena prueba. Correcto. Esta carrera es bastante difícil. Yo voy a estar con 11, 12, 13. Ibar, Uni y Factor This. Por cierto, hay que recordar que en esta competencia, Edgar, no participará el número 9, One Master. Y entra entonces a la competencia el Order of Australia, el número 15, debido a la no participación, repito, del número 9, One Master. Bueno, evidentemente. Vamos a irnos al pase. A unos asuntos comerciales y ya en un rato volveremos con el resto de las carreras.